Heidi. Madre. Abuela. Oh, queridos. Clara, estás muy bien. ¿Qué haces en casa, abuela? ¿Estás de gira con tu compañía? Tenemos un descanso y pensé venir para sorprenderos a todos. Me quedaré unos días. ¡Qué buena noticia, madre! Ah, tenía razón. El cartero ha pasado. ¿Hay algo para Heidi? Oh, lo siento. No. ¿Estás esperando una carta, querida? Del abuelito. Lo invitamos, pero no ha respondido. Oh, querida. Seguro que pronto escribe. Ya sabes que las cartas tardan mucho tiempo en llegar, ¿verdad? Creo que me ha olvidado. Heidi. Seguro que no. Heidi. 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 Abuelito. Abuelito. ¿Abuelito? ¡Heidi! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Espera! ¿Pedro? ¡Heidi! ¿Abuelito? ¿Heidi? ¿Heidi? Despierta. Ah, sí. Buenos días. Buena niña. Ha vuelto. Abuelito. Ahora no hables, Heidi. Descansa. ¿De acuerdo? Vamos a dejarla tranquila. Se sentirá mejor en un par de horas. ¿Cómo se encuentra? Se ha recuperado, pero necesita descansar. ¿Cree que se va a poner bien, doctor? Clara, querida, necesitamos hablar con el doctor Beckman. Por favor, ve a practicar con tu piano y después vendré a hablar contigo. Quiero estar con vosotros, papá. Heidi es mi mejor amiga. Seguro que puedo hacer algo por ella. De acuerdo. Ven con nosotros. Gracias, papá. ¿Es algo serio, doctor? ¿Heidi se va a recuperar? Tras su sonambulismo, el episodio de hoy es bastante serio. Lo siento. Heidi no ha comido bien últimamente. ¿Ha recibido malas noticias hace poco? ¿Está más preocupada de lo normal? Escribió a su abuelo hace unos días para invitarle a venir a visitarnos. Pero aún no ha respondido. Estaba esperando su carta esta mañana antes de desmayarse. Le ha escrito cartas antes y tampoco ha respondido ninguna. Pero ha caído en este estado. La melancolía explicaría sus síntomas, el sonambulismo y el desmayo. Y que siga esperando esa carta no ayuda. ¿Hay alguna manera de que la pueda entretener unos días hasta que le pase la melancolía? Heidi ya lleva un año aquí. Y creo que en verano es cuando más añora sus montañas. ¿Y han pensado enviarla de vuelta a las montañas? Al menos hasta que se encuentre mejor. Es algo que podemos considerar en unos días si no se siente mejor. Tampoco tomemos medidas tan drásticas. Pero podría ser lo mejor para ella, señora. Pero a Heidi también le gusta su vida aquí, doctor. Tan solo necesita dejar de recordar las montañas, ¿no cree? De momento necesita descanso y una buena comida. Y animarse, de la manera que consideren mejor para lograrlo. Gracias, doctor. Doctor. ¿Puede empeorar? ¿Por qué preguntas, Tete? La madre de Heidi, mi hermana, tenía los mismos síntomas antes de fallecer. Tan solo me preocuparía si volviera a desmayarse en los próximos días. Vamos a asegurarnos de que Heidi recupere su sonrisa y seguro que estará bien. Entonces...
Entonces creo que tendremos que hacer algo muy especial para ella en los próximos días. ¿Abuelito? Heidi, te he traído un poco de sopa. Tienes que comer. ¿Cómo te sientes? Estoy cansada, tía Dete. ¿Quieres hablar de lo que ha pasado? Es solo que me sentía tan triste. Creo que el abuelito se ha olvidado de mí. Está bien. Quizás sea lo mejor, Heidi. Puede que sea hora de seguir adelante y tener una buena vida aquí. Tienes una gran amiga en Clara. Lo sé, tía Dete, y de verdad quiero que vuelva a caminar, pero... entonces ya no me necesitará. Por supuesto que sí, Heidi. Siempre seréis como hermanas. ¿Sabes por qué el abuelito me ha olvidado? ¿Crees que se ha enfadado porque no he vuelto? Claro que no se ha enfadado contigo. Eso es. ¿Seguro que no quieres más? No, gracias, tía Dete. Creo que voy a dormir. Bueno, descansa bien esta noche. Mañana la abuela quiere llevaros a ti y a Clara a la ciudad. Os divertiréis, estoy segura. Duerme bien, querida. Buenas noches, tía Dete. Heidi, ¿has dormido bien? Hace mucho tiempo que no dormía tan bien, tía Dete. Me lo pasé tan bien ayer con la abuela y Clara en la ciudad. Ah, me alegra oírlo. Tía Dete, ¿de verdad ha pasado un año desde que llegué aquí? ¿Crees que podríamos hacer algo especial como una fiesta? ¡Qué buena idea, Heidi! Aún añoro mucho las montañas, pero he hecho tan buenos amigos en Frankfurt. Sería bonito hacer algo divertido con todos. Oh, Heidi, me alegra mucho que pienses eso. Deja que te ayude a recoger. Pesa demasiado, Heidi. Aún estás delicada. Coge la cubertería. Estoy mucho mejor. Puedo hacerlo. ¡Heidi! Lo siento, tía Dete. No pasa nada, Heidi. ¡Heidi! ¡No abras ese!
aquí todas mis cartas al abuelito. Heidi, yo... ¿No las enviaste? Vete, ¿va todo bien? Ese ruido. ¿Qué está pasando? ¿No las enviaste? ¡Tía, vete! Heidi, era lo mejor. Tenías que olvidar las montañas. Pero ahora el abuelito cree que yo le he olvidado. No, no es eso, Heidi. Me mentiste, tía Bete. No enviaste las cartas. El abuelito nunca me ha olvidado. ¡Seguro! ¡Quiero verle! ¡Ahora! Oh, Heidi, no, no pretendía. ¡Heidi! 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 Creí que era lo mejor. Que si no recibía noticias, se olvidaría de Dorfli. Sé que en su momento debería haberlas tirado o quemado, pero no pude. Heidi las hizo con todo su corazón. Y ahora... está tan frágil. No te preocupes, Dete. Se pondrá bien, estoy seguro. ¿De verdad? Me refiero a que en las últimas semanas Heidi ha andado sonámbula. También se desmaya casi cada día. Y estoy segura de que no está comiendo todo lo que debiera, ¿cierto? Es evidente que echa en falta su vida anterior y tenemos que hacer algo por ella. La negación no ayudará en nada a Heidi, como es evidente por lo de hoy. No quiero que Heidi enferme, papá. La abuela tiene razón. Tenemos que hacer algo. Con todo respeto, señor. Todos sabemos lo que debemos hacer para ayudar a Adelaida. Creo que debe volver a las montañas. Es allí donde debería vivir. ¡No! Debe haber algo que podamos hacer. Podemos escribir a su abuelo y conseguir que nos visite. Estoy segura que por Heidi vendría. Sabes que eso no solucionará el problema, querida Clara. Recuerda lo que dijo el doctor. Sé que quieres muchísimo a Heidi y quieres que se quede. Pero tienes que ver qué es lo mejor para ella. Pero si se va... yo no tendré la fuerza para volver a caminar. La necesito, abuela. Es mi mejor amiga. Ya lo sé, Clara, querida. Pero también sé que la fuerza está en tu interior. Ahora tenemos que pensar más en la salud de Heidi. Debemos dejar que Heidi se vaya. Creo que lo mejor será que esperemos a que Heidi despierte y preguntarle lo que quiere hacer. Pero... Heidi... Heidi. Shh. Quiero al abuelito. ¿Te encuentras mejor? No lo sé. Heidi. Vete. Solo quiero dormir. Si pudiera hacerlo, te devolvería a Dorfli. Tienes que entenderlo. ¿Se encuentra bien? Necesita descansar, señorita Clara. ¿Clara? ¿Heidi? ¿Estás bien? ¿Cómo te encuentras? Cansada. El
abuelito debe pensar que no lo escribí y estará muy triste. No entiendo por qué tía Dete lo hizo. Creyó que sería lo mejor para que olvidaras las montañas y fueras feliz aquí. Conmigo. Oh, Clara, soy feliz contigo. Es solo que, por primera vez en mi vida, encontré un hogar con el abuelito. Pero, ¿qué pasa con tu tía Dete? Es muy buena y sé que lo hizo lo mejor que pudo, pero siempre trabaja mucho y no puedo compartir muchas cosas con ella. Añoro muchísimo mi hogar. Oh, Heidi. No debería obligarse a nadie a vivir lejos de su corazón. ¿Te gustaría volver a tus montañas? ¿De vacaciones? ¿En el verano? Puede que durante más tiempo. ¿De verdad? ¡Heidi! Dete, estás ahí. Adelante y deja esa bandeja sobre la mesa. Tenemos que hablar. Sí, señor. Dete, creo que ambos sabemos lo mucho que le ha afectado a Heidi no tener a su abuelo. Y creo que tenemos que dejar que se vaya. ¿Tú qué crees? ¿Pero qué pasa con la señorita Clara? Gracias a Heidi, sé que puedo caminar si me esfuerzo. ¿Me ayudarás a practicar cuando ella no esté? Sí, creo que podré. Heidi, siento mucho lo que hice. Estuvo muy mal, pero solo quería que estuvieras bien aquí. Lo sé, tía Dete. Oh. Bien, está decidido. Vamos a esperar unos días más a que Heidi se recupere del todo antes de su viaje a Dorfli. No quiero que tu abuelo piense que no te hemos tratado como es debido en mi casa. ¡Oh, gracias, señor Sesseman! Podríamos escribir al abuelo ahora mismo y enviar juntas la carta. ¿Tía Dete? Buen viaje, cartita. ¿Crees que el abuelito la recibirá pronto? Creo que la recibirá en unos 4 días, Heidi. Tiempo suficiente para descansar y recuperarte. Todas las estrellas del cielo en las montañas. Y le contaré todo sobre ti al abuelito. Asegúrate de que tía Dete ponga el espejo aquí mañana, para que las podamos ver juntas. Es para ti. ¿Para mí? Es precioso. Gracias. Pronto andarás conmigo por las montañas, seguro. Me gustaría. Ahora haremos un juramento. ¿Juramento? Los amigos hacen juramentos. Prometerse que nunca se olvidarán y que se volverán a ver. Prometo volverte a ver en las montañas y mostrarte lo preciosas que son. Y cada vez que mire las estrellas, pensaré en ti y en nuestra amistad.